pero ¿qué importa? Sus ojos hablarán y yo responderé. No, pero qué atrevimiento es el mío, si no me ha dicho nada. Ay, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no renegas el nombre de tu padre y de tu madre? ¿Qué hago? ¿Seguirlo oyendo? No eres tú mi enemigo, sino el nombre de Montesco que llevas. ¿Pero qué quiere decir Montesco? Si no es pie, ni brazo. Ay, Romeo, ¿por qué no tomas otro nombre? Llámame tu amante y creeré que me he acusado de nuevo. ¿Y que he perdido el nombre de Romeo? ¿Y quién eres tú, que en medio de la noche vienes a sorprender mis secretos? No sé decirte mi nombre. Si pudiera, lo arrancaría de mi pecho. ¿Romeo? ¿De la familia de los Montescos? No seré ni una cosa ni la otra, si cualquiera de las dos te teme. Si te encuentran, te matarán. Ni siquiera tus parientes temen. Más homicidas son tus ojos que las espadas de 20 parientes tuyos. Yo haría un mundo entero porque no te descubriera. Pero dime, ¿quién te llega hasta aquí? El amor me dijo dónde vivías. Si me amas de veras, Romeo, dilo con sinceridad. Y si me tomas por mujer fácil, dime. Te quiero mucho, Montesco. Y si no hubieses escuchado estas palabras, que sin pensarlo yo, te robaron todo el ardor de mi alma. Te lo juro, amada mía. No jures. Noche, deliciosa noche. Solo temo que por ser de noche, no pase de un delicioso sueño. Solo oír estas palabras. Si el fin de tu amor es honrado, si de veras te quieres casar, díselo mañana a la mensajera que te enviaré de cómo y cuándo quieres celebrar la sagrada ceremonia. Yo sacrificaré mi vida. Iré en pos de ti por el mundo. ¡Julieta! ¡Ahí voy! Mañana iré a la mensajera. ¡Julieta! ¡Ya voy! Buenas noches. No. Romeo. Sí, Julieta. ¿A qué hora irá mi mensajera mañana? A las 9. Las horas me faltan. Las horas se me harán seguir. Ahora vete. Vete que ya te di. Triste la despedida. Adiós. Anoche me dejaste solo. ¿Qué dices? Que anoche desapareciste de mi vista. Perdón, Mercutio, tenía cosas que hacer. ¡Criada! ¡Mi abanico! ¡Dáselo! Decime, será más amable tirar su abanico que su cara. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, hermosas damas. ¿Podría decirme alguno de vosotros quién es el joven Romeo? Yo soy, a falta de otro más joven. Si vos sois el joven Romeo, tengo algo que deciros secretamente. ¿Es una alcahueta o perro? ¿Cómo dice? No, nada. Que bien se puede comer una alegría. Pero que también está... puede llegar a comer. Pero si se la guarda, no hay quien la pueda buscar. En fin, nos vamos ya. Adiós, hermosa dama. Adiós, hermosa vieja. Pero, ¿podrías decirme vos quién es este que se cree tan gracioso? Pues es un amigo mío, que habla más en una hora de lo que tú escuchas en un mes. Grandísimo impertinente. Y tú, que te quedas ahí, parada riéndote y dejas que cualquiera me insulte. Yo no he visto a nadie que nos insulte. Bueno, como te venía diciendo, mi ama me manda un mensaje para vos. No voy a repetirte todo lo que me dijo. Ama, ¿puedes decirle a tu señora que...? Sí, sí, se lo diré. Se va a poner tan contenta. ¿Pero qué le vas a decir si no has oído nada? Dile que invente algún pretexto para ir al convento de los franciscanos. Allí nos confesará y casará. Toma este regalo. No aceptaré ningún dinero. Es bastante. Así que el convento de los franciscanos. Está bien, no faltará. Por cierto, hay en el pueblo un tal país que de muy buena gana la cortejaría. Pero mi señora, bendita sea, más quisiera casarse con un sapo feísimo que con él. Dale mis recuerdos a Julieta. Está bien, se los daré. Criada, toma.